¿Quién eres tú, demonio? ¿Tú das por pecado que este hombre cometió? ¿Pecado que él cometió? ¿Tú das por pecado que este hombre cometió? ¿Sí? Ok. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? No. Ok. Hay otro más alto. Alto. Pero okay, tú tienes un jefe ahí. Tú tienes un demonio jefe ahí. ¿Tú tienes un demonio jefe ahí arriba de ti? No, ok. O sea, quiere decir que tú no. Tú, o sea, tú eres un demonio alto rango, pero no eres de más alto rango. ¿Correcto? ¿Hay otro demonio más alto rango que tú ahí? ¿Hay otro demonio más alto rango? ¿Hay otro demonio más alto rango que tú ahí? ¿Sí o no? Ok, bien, bien. ¿Tú tienes demonios en tu reino ahí? ¿Eh? ¿Tú tienes demonios en tu reino ahí? ¿Eh? ¿No? ¿Sí o no? ¿Estás solo ahí? ¿Desde cuándo tú estás en este hombre? ¿Desde cuándo? Yo tengo muchos años. ¿Muchos años? Tengo muchos años aquí. ¿Cuántos años? ¿De nacimiento o qué? Desde que alguien me aventó. ¿O alguien te aventó? ¿Alguien te envió? ¿Fuiste enviado? ¿Eso fue en México o aquí? En México. Entonces, alguien te envió ahí. ¿Quién te envió? Ya murió esa persona. Ya murió. Allá está con nosotros. ¿Está con usted? ¿En dónde? Allá está con nosotros. ¿Dónde está con ustedes? Más alto. ¿Tú? Ella murió. Ok. ¿Está en el infierno o qué? ¿Qué daño tú a tu hombre le estás haciendo? ¿O lo has hecho? ¿Qué daño? Mucho daño. Mucho daño, ¿no? ¿De qué tú eres culpable? Que no deje el vicio, que no deje nada. Aquí te estoy grabando, creo que diga más alto. A ver, repite, no, más alto, dilo. ¿De qué eres culpable? De muchas cosas. Que no deje el vicio, que no deje nada. No va a dejar nada. Que no deje el vicio. ¿Qué vicio? ¿Qué vicio? ¿Qué vicio es? La droga. Ok. Eso es lo que quiero. Que no deje el vicio, la droga. Ok. Bien. Aparte de ti, ¿hay más demonios en este hombre? El demonio que está ahorita hablando se fue o se quedó. ¿Se fue? Ya me voy a ir. Ok, este hombre, ok, para siempre, ok. No deje nada en este hombre, ok, no deje nada en este hombre, para siempre, en el nombre de este hombre. Tú me eres libre ahora, en nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre. Para siempre, tú me eres libre, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí. Fuera. Para siempre en el nombre de Jesús. Me es libre ahora. Fuera de ahí. Con la sangre de Jesucristo, soy el poder de Jesucristo, mi Señor.
Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre. La gente hace mucha maldad, hermano. Esto es un cuento, hermana. Por eso estos videos los pongo en la internet para que la gente abra los ojos y busque ayuda y hable porque. Porque hay mucha brujería, mucha maldad en el mundo, mucha maldad, mucha maldad. Eres libre, Bernabé. Nombre de Jesús, eres libre. Eres libre. Okay. Me duele mucho la cabeza, pastor. Okay, tranquilo, bien. 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 Dime. Será porque no he comido, yo creo. No, tranquilo, vamos a seguir, ¿ok? ¿Ya viste que había otro demonio ahí? Se envió por brujería. Desde México. ¿En México? Desde México. ¿Tú eres consciente de lo que pasa? ¿Consciente de lo que el demonio habló? ¿No eres consciente? No. Pues no sé qué es lo que. Pues en México. Pues pues no, tal vez en México. Porque en México yo tuve una novia ya hace muchos años. Ok, tranquilo, no te preocupes. Está bien, sí. Vamos a seguir. Cierra los ojos, por favor. Me duele mucho la cabeza. A eso voy yo, cierra los ojos. Ahorita se va a quitar. Demonio, ¿quién está afectando el hombre en la cabeza ahora en el nombre de Jesús? El dolor de cabeza. ¿Quién eres tú, demonio? En el nombre de Jesús responde, ¿quién eres tú? Ok. Demonio, el del dolor de cabeza. Demonio, ¿tú estás ahí? ¿Por qué tú estás en este hombre también? ¿Pecado que él cometió? ¿Tú sabes por pecado que este hombre cometió? Está en brujería, ¿eh? No, por brujerías. ¿También fuiste enviado? ¿También fuiste enviado? Wow. ¿Quién te envió? Bueno, brujería. ¿Estás en México? ¿Tú eres el mismo demonio que está ahorita, hablando conmigo? ¿El mismo demonio? ¿Es el mismo demonio? Sí. Ay, ¿por qué no te fuiste? ¿Cómo te ibas ahí? No me puedo ir. ¿Por qué no te puedes ir? Me ordenaron estar aquí. ¿Quién te ordenó? ¿Quién te ordenó? La persona que hizo la brujería. Sí. Ok, bien. Entiendo que ustedes obedecen las órdenes que le dan. De hecho, esa brujería, pues, tú estás haciendo el trabajo que mandaron a hacer. ¿Correcto? Tú estás obedeciendo ahí el trabajo. Ok, ¿tú eres el culpable también del dolor de cabeza de este hombre? ¿Dolor de cabeza? Ok. Bien. Ok, escucha bien, demonio brujería, en el nombre de Jesucristo. Tú sabes que tú le perteneces a Jesucristo ahora. ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? No hablen de Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo, mi Señor, No hablen. rescató a este hombre. No hablen de Jesucristo, por ¿Por favor. qué no quiere que hable de Jesucristo? ¿Te tormenta? Sí. Porque es el Rey de Reyes. Es el Todopoderoso. Jesús es el que compró a este hombre. En el nombre de Jesucristo, cancelo esa orden. En el nombre de Jesús, No. cancelo la orden que te dieron ahí a venir acá. En el nombre de Jesús, las cancelo No. todas. Cancelo todos los conjuros, los rezos, la palabra de No, maldición que hicieron con no. esa brujería. Todo lo cancelo en el nombre de No, por Jesús. favor, no. Todo lo cancelo. Por favor, no hablen Se ya. acabó. Se acabó. Ya se canceló eso, ¿ok? Se canceló. Por favor. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera este hombre, ¿ok? Por favor, ya no hablen de Jesús. Ok, demonio, escucha bien. Ya todo se canceló. ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? Sí, pero no. No, ¿qué? No puedo.
puedo hacerlo. ¿No puedo hacer qué? Dejar a esta persona. ¿Por qué no puedes hacerlo? No puedo. Ok, bien. No puedo implica que tú quieres, pero no puedes. ¿Correcto? ¿O no quieres? No quiero dejarlo porque me van a enviar para atrás. ¿Esta persona murió? ¿Lo que te envió? Ya murió, pero hay otra persona que ella conoce. Ok. Ok, ¿le hace constantemente a tomar brujería? Sí. ¿Que todavía sigue siendo brujería? Sí. Ok, bien. Escúchame aquí algo. Este hombre le pertenece a Jesucristo ahora, no, tú sabes. No, tú sabes que este hombre... Ya no quiero ir, ya no quiero ir. Tú sabes que este hombre... No quiero ir. Es algo que inevitable. Tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo, a mi Señor. Y Jesús en la cruz del Calvario, él pagó un precio por este hombre, con su sangre preciosa. No quiero ir. Y este hombre implica que este hombre le pertenece a Jesús y me queda libre ahora. En el nombre de Jesucristo, son canceladas todas las órdenes que te dieron a ti venir acá en el nombre de Jesús. Todos los conjuros, todos los rezos, todos los trabajos de muñeco que hicieron a Isaac, con muñeco, fotos, con ropa, prende a vestir, con péndalo, con nombres, con fotos, lo que sea. Todo lo que ha cancelado en el nombre de Jesús. Le quedo todas las cadenas, todos los lazos que hayan puesto ahí. Le saco todas las agujas, toda la tierra, se colocaron tierra de ese panteón. Todo lo saco en el nombre, todo lo limpio en el nombre de Jesús. Todo lo limpio. No hables de Jesús. Todo lo limpio en el nombre de Jesús. Todo lo que ha cancelado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. ¿O qué demonios? Se acabó brujería. Brujería. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Recoge tus cosas a este hombre en el nombre de Jesús. ¿Ok? Todo, ¿ok? No dejes nada en este hijo de Dios. Nada, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? No dejes nada en este hijo de Dios. Nada. Ningún demonio, ninguna enfermedad, nada. Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús. Este hombre para siempre. Nunca jamás vuelves ni a entrar a este hombre, ni a su casa, familiar, nada. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre. Hombre calibre ahora. Fuera de ahí. Te expulso en el nombre de Jesús, mi Señor, de este hombre. Fuera de ahí. Se acabó. Fuera. Fuera de rápido. Hombre, libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. Fuera de ahí para siempre. Fuera. En nombre de Jesús. Rápido. Tu trabajo en este hombre se acabó. Tu función se acabó. Este hombre es libre ahora. No tienes nada que hacer en este hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Te expulso para siempre. En el nombre de Jesús. Nunca más vuelve este hombre. En el nombre de Jesucristo. Nunca jamás. Esas órdenes quedan canceladas. Las órdenes de ahora y de adelante quedan canceladas. De envío de demonios acá, de brujería. No puedo. Quedan canceladas en nombre de Jesucristo. Fuera. No puedo. ¿No puedes qué? Irme. ¿Por qué no puedes? Nadie va a quedar más que yo. ¿Cómo? No puedo irme porque nadie va a quedar más que yo. Yo lo tengo que estar vigilando. ¿Esa orden? Es una orden que me dieron. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Te lo voy a recordar. No. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús vino aquí a la tierra hace más de 2000 y pico años. Estuvo aquí en la tierra, tomó un cuerpo humano, es Jesucristo aquí, con un objetivo, redimirnos del pecado. Y es Jesucristo, mi Señor, vino aquí y estuvo aquí en la tierra y fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él fue muerto en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para perdón de pecados, tú sabes eso, y quita todas las maldiciones. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y es el Todopoderoso y es el que manda. Es todo está sometido a mi Señor Jesucristo. Es el que manda, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todas las órdenes que la da Él, todo se cumple porque es el que manda, es el Todopoderoso. Todos estamos sometidos a ustedes, todos estamos sometidos a Jesucristo, mi Señor. Y mi Señor Jesucristo comandó a su iglesia, le ordenó a su iglesia, a nosotros, para darnos potestades, para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo para ustedes. Quiere decir que ustedes están sometidos a Jesucristo. Nosotros somos cabeza, no somos cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que ustedes están sometidos a nosotros. Ustedes saben bien eso. Y la orden que damos nosotros es la orden de parte de mi Señor Jesucristo, que es la cabeza. Así que esas órdenes totalmente son anuladas, totalmente en nombre de Jesucristo. ¿Qué es más poderoso? ¿La orden de esa mujer o la orden de carne de Jesucristo?
Es quien quema poderoso. La orden de Jesús. La orden de Jesús. Esa orden de esta mujer, de brujir lo que sea, mismo Satanás, queda totalmente anulada enseguida, inmediatamente, porque es la orden de parte de mi Señor Jesucristo. Así que te comando en el nombre de Jesús, para siempre te va este hombre en el nombre de Jesús. Nunca jamás vuelve a este hijo de Dios, nunca más, en el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre, en nombre de Jesucristo. Para siempre. Esas órdenes quedan totalmente incomunicadas en el nombre de Jesús con el demonio, que es Lourdes, de lo que sea. Quedan incomunicadas en el nombre de Jesucristo. Ya me voy. Te ato y te vas encadenado en el nombre de Jesús para entrar a la vida inmediatamente en el nombre de Jesús. Ya me voy. Fuera, rápido. Ya me. Te ato, te vas encadenado en el nombre de Jesús cuando el Lourdes, te van a pegar, te van a enseñar para el abismo en el nombre de Jesús para siempre. Para el abismo, fuera este hombre. Este hombre es libre inmediatamente en el nombre de Jesús, mi Señor. Ahí voy, Lourdes. Para entrar al abismo en el nombre, te van a enseñar en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Nunca jamás vuelves a este hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Fuera este hombre. Tu trabajo quedó totalmente anulado en el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera. Rápido, no dejes nada a este hijo de Dios, nada, 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 en el nombre de Jesús, mi Señor, fuera de ahí, solo la sangre de Jesucristo, solo Jesucristo, rescata a este hijo de Dios, este hombre le pertenece a Jesucristo, a mi Señor, este hombre fue rescatado por Jesús, redimido, este hombre pertenece al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Tú eres libre ahora en el nombre de Jesús, libre. Pero por la sangre de Jesucristo en la cuelga, la sangre es suficiente. Por la sangre de Jesús suficiente. Por la sangre de Jesús suficiente. Eres libre, hermano, en el nombre de Jesús, libre. Eres libre, tú eres libre. Gracias, Jesús, Cristo, Señor. Libera a este hombre, Señor. No se cae nada de este hombre, nada. Ni tormento, nada. Este hombre queda libre ahora en nombre de Jesucristo. Gracias, pastor. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. La honra y gloria a Él. ¿No? La honra y gloria que siempre sea para Él, hermano. Nada. Siempre Él es el que todo. Él está aquí, hermano. Gracias, Padre. Amén, hermano. Amén. ¿Ve que cuál importante es esto, hermano? Sí, pastor. Tú no podías levantar cabeza. No eras tú lo que estaba ahí. No sé, pastor, la verdad no sé. Yo no sé, pastor, la verdad, pero me siento bien a gusto. Me siento contento. A veces pienso que no sé ni a qué viene, pero me siento bien a gusto ahorita. Y lo vamos a seguir visitando, pastor. Sí, espero sí. Ver qué es lo que pasa. Mucho mejor, hermano, mucho mejor. ¿Eh? Me siento a gusto, me siento contento. Bueno, fue enviado.